El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Autoría de Eva y Luz. Parte 3. La empresa del amor. Capítulo 6. La razón en la pasión. Si bien el romance constituye un lenguaje potente mediante el cual la cultura consumista apela a nuestros deseos, eso no quiere decir necesariamente que todas nuestras prácticas románticas hayan sido colonizadas por el mercado. En los estudios más recientes existe la tendencia a trazar una oposición de los mensajes mediáticos y los bienes de consumo contra la, entre comillas, vida cotidiana, entendida como zona de resistencia ante la hegemonía y la dominación cultural de los primeros. De hecho, como se demuestra en el capítulo 5, las estructuras narrativas de la vida cotidiana se contraponen a las fantasías inventadas por los medios, y en ese sentido poseen un aura de autenticidad. A simple vista, esto podría significar que las relaciones basadas en el ámbito de la vida diaria quedaron fuera del alcance de la cultura capitalista tardía, y por lo tanto proporcionan una alternativa genuina frente a las relaciones asentadas en el mercado. En los capítulos 6, 7 y 8 se constatará que eso no es cierto. La vida cotidiana no constituye una alternativa, un antídoto ni una zona de resistencia frente al mercado. En realidad se trata de la extensión cultural de ciertos discursos que emanan de la esfera de la producción, o al menos guardan una estrecha afinidad con ella. Así como en la esfera utópica asociada con el consumo, el romance niega la realidad social mediante una fantasía de abundancia, igualdad y ocio placentero, en la vida cotidiana el romance utiliza el lenguaje y los valores de la esfera de la producción, que exige la maximización racional del esfuerzo y de las ganancias. Este planteo se retrotrae a la conocida tesis de Daniel Bell sobre la disyunción entre el ámbito de la producción y el ámbito del consumo, que supone una contradicción irresoluble en el seno de la cultura capitalista. Para Bell, 1976, la ética del trabajo que dominó y posibilitó el crecimiento colosal del modo de producción capitalista entra en conflicto hoy en día con el hedonismo que caracteriza a la esfera del consumo. A partir de dicha tesis, desde aquí sostenemos que las contradicciones descritas por Bell producen una escisión en la práctica cultural del amor romántico. Mientras la segunda parte del presente trabajo demuestra que la estructura subjetiva de la experiencia romántica posee las propiedades temporales y emocionales de la posmodernidad, en esta tercera parte se prueba que el amor romántico también responde al lenguaje de la ética del trabajo, es decir, la ética de la racionalidad, los intereses creados, las estrategias y la maximización de las ganancias. En este sentido, las relaciones amorosas se conciben y se manejan bajo la categoría de ese ethos utilitario e instrumental que conforma el núcleo del sistema económico capitalista. Se trata de un discurso que entra en contradicción con la utopía hedonista del amor basado en el consumo, pero se hace eco de la semántica empresarial del trabajo, el control y la racionalidad que caracteriza la esfera de la producción. Así, el romance se entrelaza con los placeres, las imágenes y las fantasías de la esfera del consumo, pero también con la racionalidad económica del capitalismo empresarial. Con el fin de arrojar luz sobre este segundo vínculo, se analizará el discurso de las revistas femeninas, pues éstas ofrecen un espacio de discusión consolidado en el que se dialoga sobre las relaciones románticas y se vierten prescripciones al respecto, a la vez que se las formaliza. Max Beba es quien mejor describe el lazo entre el capitalismo empresarial y las estructuras de personalidad que lo posibilitaron. Al igual que Marx, este autor se dedica a la transformación de los valores humanos causada por el capitalismo y el intercambio de bienes,
pero explica dicha transformación mediante una narrativa histórica diferente, la de la racionalización. Según Beba, la lógica cultural que atraviesa el capitalismo responde a un aumento de la racionalización en la esfera económica, en la esfera jurídica y en la esfera cultural. Se trata de un doble proceso práctico y cognitivo. El aspecto cognitivo supone el intento de dominar teóricamente la realidad mediante conceptos cada vez más abstractos y precisos, mientras que en la esfera práctica, denominada racionalidad teleológica, el individuo evalúa racionalmente los resultados probables de una acción determinada en términos de cálculo de los medios necesarios para llegar a un fin. Cita de Beba, citado en Benjaviv 1986 y Giddens 1971. La racionalización cognitiva se observa con mayor claridad en la ciencia y la tecnología, mientras que la racionalización práctica encuentra su expresión histórica en las relaciones capitalistas de mercado. El objetivo de esta última en la economía es maximizar las ganancias, mientras que la racionalidad cognitiva nos ayuda a comprender y dominar la naturaleza mediante el pensamiento abstracto y formal. Beba, 1958. Nota de la autora. Aunque Adorno y Horkheimer, 1972, modificaron el concepto weberiano de racionalización, estos autores coinciden con Beba en que dicho concepto caracteriza el proyecto de la modernidad. Para ellos, la razón instrumental constituye el principal vector de opresión social, dominio de la naturaleza y represión de los deseos. Fin de la nota del autor. Para Beba y sus discípulos, la racionalización, que constituye la lógica cultural del capitalismo, afecta no solo a la estructura de las organizaciones, sino también a la estructura de la personalidad, orientándola hacia el cálculo, el control y la previsibilidad. A simple vista, esta caracterización del capitalismo parece irrelevante para la sensibilidad romántica moderna, e incluso incongruente con ella. El propio Beba considera que el amor y la vida erótica en general son ámbitos privados que ofrecen un descanso ante el avance de los procesos públicos de racionalización en la economía, el derecho y la política. Es más, llega a afirmar que solo la esfera erótica es capaz de salvar a los sujetos modernos de las consecuencias negativas que acarrea el exceso de racionalización. Véase Beba 1958, Hart y Mills 1958. Randall Collins 1986, por su parte, resume el pensamiento de Beba sobre este asunto de la siguiente manera. Dice: necesitamos descansar del ámbito impersonal de la política y la economía. La impersonalidad de la ciencia y las disputas irresolubles de cada una de estas esferas racionalizadas contra las otras. Ese descanso es el amor. Justamente por ser irracional proporciona ese elemento personal que necesita el individuo moderno para darle sentido a un mundo de instituciones en conflicto que se han tornado demasiado racionales. Fin de la cita. No obstante, a diferencia de Beba, y a pesar de los cambios históricos que parecen contradecir esta hipótesis, desde aquí afirmamos que en efecto el amor se ha racionalizado. El más notable de dichos cambios históricos es el predominio progresivo de los modelos irracionales del amor en el marco de la institución racional del matrimonio, como se señala en los capítulos 1 y 2. Si bien la institución matrimonial estadounidense siempre ha hecho más hincapié en el amor romántico que su equivalente europea, la división romántico-realista aún era moneda corriente en ese país durante el siglo XIX, pues la motivación explícita del matrimonio radicaba en la evaluación racional del estatus actual o futuro de cada candidato.
Cuando la justificación, entre comillas, realista del matrimonio se vio reemplazada por una visión puramente romántica, entre comillas, desinteresada y, entre comillas, gratuita, es decir, irracional según la perspectiva económica. El amor se transformó en la única razón legítima para casarse. Rodman, 1984. Lewis, 1983. Ahora bien, si es cierto que el amor se ha racionalizado, debemos poder dar cuenta de este proceso. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo entender el hecho de que un sentimiento irracional, el amor, legitime a una institución racional, el matrimonio, en el marco de un proceso general de racionalización de la subjetividad? Para aventurar una respuesta a esta pregunta, resultará útil analizar el proceso por el cual la asociación entre matrimonio y amor romántico se volvió objeto de escrutinio público a principios del siglo XX, mediante la intervención de supuestos, entre comillas, especialistas en la psiquis humana, como los sociólogos, los psicólogos y los consejeros matrimoniales. A medida que el matrimonio se fue tornando cada vez más, entre comillas, romántico y menos, entre comillas, realista, su apariencia se fue volviendo cada vez más frágil, como lo indican los marcados aumentos en la tasa de divorcios. Frente a esta crisis, al mismo ritmo que dicha tasa, fue creciendo la cantidad y el prestigio de los especialistas, entre comillas, científicos, que se arrogaban la autoridad de analizarla, manejarla y, en última instancia, solucionarla. Nota de la autora. El Movimiento de Educación para el Matrimonio, analizado por Bailey, 1988, se creó con el fin de abordar el cómo y por qué del matrimonio en las instituciones universitarias, con la expectativa de contrarrestar la influencia, entre comillas, peligrosa de la vida moderna sobre la estructura y la cohesión de la familia. Fin de la nota de la autora. Tales especialistas ofrecían al público, ávido de consejos y asesoramiento, un discurso que podríamos denominar paracientífico, es decir, una versión popular de los modos de análisis científicos orientada a un grupo de personas que no eran expertas en el tema, pero que en general contaban con cierto nivel educativo. En efecto, si bien no está dotado de tanto prestigio y autoridad como el discurso dirigido a la comunidad de especialistas, el discurso paracientífico está investido de las marcas semióticas e institucionales de la competencia simbólica. Desde principios del siglo XX, estos especialistas se han ido convirtiendo en árbitros de la salud emocional. Y su voz se ha ido expandiendo a través de un escenario cultural cada vez más amplio en las revistas y los libros de autoayuda, en la radio y en la televisión. Mediante estos discursos paracientíficos, podemos cuestionar la oposición entre la racionalización del amor y la legitimación de los impulsos eróticos irracionales. Es necesario precisar qué formas de conciencia discursivas y de orientación de la personalidad romántica promueven dichos discursos, aún más si se tiene en cuenta que su autoridad ha profundizado la tendencia a, entre comillas, cientificar el amor, es decir, someterlo a un escrutinio racionalizado y, entre comillas, científico en una gran variedad de ámbitos públicos. Tras el análisis realizado sobre las revistas femeninas, resultó evidente que se podía cuestionar la conclusión de Beba sobre el aumento en la distancia entre la esfera erótica y las esferas racionalizadas del mercado, la ciencia y la burocracia. La razón instrumental o teleológica ha penetrado en ciertos dominios que hasta ahora se hallaban fuera de su alcance, y en ese proceso ha racionalizado a la propia psiquis. Todo esto adquiere un carácter manifiesto en los temas, las metáforas y la lógica normativa del discurso romántico, tal como se lee en las revistas femeninas. Nota de la autora. El corpus analizado contiene todos los artículos relativos al amor y al matrimonio que se publicaron en las revistas Cosmopolitan y Woman en el periodo de 6 meses que transcurrió entre enero y junio de 1988.
Se seleccionaron estas dos revistas femeninas entre muchas otras porque tratan la temática de las relaciones románticas con más frecuencia y mayor profundidad que las demás publicaciones dedicadas a cuestiones más domésticas, como Woman's Days, Ladies Home Journal y Good Housekeeping. Además, se agregaron notas sobre el mismo tema publicadas en revistas como Self, New Woman y Harper's Bazaar. El corpus está compuesto de 35 artículos en total. En algunos casos también se presentarán ejemplos tomados de libros de autoayuda. Se podría objetar que la cantidad de artículos y el lapso temporal elegido resultan demasiado limitados como para reflejar en su totalidad los modelos más amplios de contenido de ambas revistas, pero esa objeción quedaría sin efecto en tanto el objetivo de este trabajo no es validar una serie de hipótesis con pruebas cuantitativas, sino generar hipótesis y analizar las vinculaciones entre la teoría social, la cultura y el amor. En cuanto al tema de los artículos, se definió en función de lo que T.A. Vandijk, 1985, denomina macroestructura del texto, es decir, la información semántica que le proporciona una unidad global al discurso. Como ha demostrado de sobra este autor, los encabezados y los epígrafes resumen la macroestructura del texto. Con encabezado nos referimos a las pocas líneas, por lo general en negrita, que aparecen antes del artículo mismo y que supuestamente captan su esencia, mientras que el epígrafe es el texto que se encuentra entre el titular y el cuerpo del artículo. Así, de aquí en adelante llamaremos tema a todo aquello que hayamos encontrado en el encabezado o en el epígrafe de los artículos. Con respecto a las metáforas, hemos seguido las teorías de Lakoff, 1987, Lakoff y Johnson, 1980, y Krippendorf, 1990, para analizar los campos metafóricos dominantes en la conceptualización del amor romántico. Según Krippendorf, 1990, una metáfora es un modelo, una estructura explicativa, enlazada a una palabra o expresión que es exitosa en un dominio familiar de la experiencia y las acciones, y por lo tanto lo organiza a su manera. Las metáforas tienen implicaciones. Fin de la cita. Así, las metáforas suponen ciertos modelos explicativos de la realidad social y ciertas estructuras lógicas conceptuales. Cuando hablamos de campos metafóricos, nos referimos entonces a una serie de metáforas que tienen implicaciones lógicas similares. Y en cuanto a la lógica normativa, se la puede definir como el conjunto de presuposiciones que a la vez subyacen y superan a las afirmaciones concretas sobre un objeto en particular. Se trata de la dimensión estructural pero implícita de los discursos, una dimensión cargada de valores axiológicos, que es la más difícil de formalizar en tanto corresponde a los supuestos tácitos. Fin de la nota de la autora. El mapa del corazón. La mayor parte de los 35 artículos analizados se puede clasificar de acuerdo con tres orientaciones temáticas generales. 1. La orientación prescriptiva, que comprende los artículos con recetas para tener una relación próspera, recuperar el romance en el matrimonio, conseguir una cita o inyectarle pasión a una pareja que, entre comillas, se dejó de estar. 2. La orientación normativa, que incluye los artículos sobre relaciones con personas prohibidas o incorrectas, como el jefe, un hombre casado, un hombre mayor o el exnovio de una amiga íntima. Y 3. La orientación analítica, que abarca los artículos cuyo fin es ofrecer una explicación de cómo nace el amor, cuál es la diferencia entre una buena y una mala relación, o qué significa la magia del amor. Siempre sobre la base de alguna encuesta y de algún estudio sociológico o psicológico adaptado a la cultura popular. Todas estas categorías van de la mano con los problemas que enfrentan las mujeres cuando buscan pareja o cuando necesitan identificar si el candidato potencial es aceptable o pretenden mantener vivo el romanticismo en el matrimonio. Ante el primer problema, la solución recomendada se opone al mito de la predestinación. Los artículos aconsejan que organicemos la búsqueda de nuestra alma gemela como organizaríamos una búsqueda laboral,
además de ofrecer datos, por ejemplo, sobre los lugares donde es más probable conocer hombres. En otras palabras, los artículos de estas características recomiendan a las mujeres con claridad y firmeza que tomen las riendas de sus propios destinos románticos. Ante el segundo problema, las revistas proporcionan una variedad de soluciones, como por ejemplo, comparar listas de defectos y virtudes del candidato. Así la concepción romántica del amor se ve reemplazada de modo explícito por un análisis más realista sobre la compatibilidad socioeconómica y psicológica de las personas. En estos artículos se incluyen numerosos cuestionarios para ayudar a evaluar esa compatibilidad y trazar la delgada línea que divide a los candidatos aceptables de los inaceptables. Las diferencias de edad o religión, por ejemplo, se consideran aceptables, mientras que las relaciones con hombres casados se consideran muy problemáticas. En cuanto al tercer problema, las revistas analizadas brindan dos tipos de soluciones distintas. Por un lado, esforzarse por aumentar el romanticismo mediante una variedad de innovaciones. Y, por otro lado, aceptar que las buenas relaciones se basan en la negociación y ocasionalmente sufren conflictos. Entre las recetas de la revista Woman para encender o mantener la llama de la pasión, por ejemplo, se encuentran las siguientes. Escribir mensajes de amor y pegarlos en el refrigerador. Hacer regalos creativos y sorprendentes o preparar una cena romántica especial para comer a la luz de las velas. El mensaje transmitido es que la falta de romance se debe a la falta de esfuerzo. Con buena voluntad y un poco de premeditación, un ingrediente tan esencial del romance como la espontaneidad podrá recuperarse en cualquier relación. Otros artículos prescriben un enfoque más ambiguo, cuya receta romántica se subordina a ciertas estrategias de orientación más psicológica para renovar el amor. Por ejemplo, tras señalar que nos resistimos a la idea de que la negociación y el romance pueden convivir, un artículo de la revista New Woman asegura que el romance y la negociación no solo son compatibles, sino también necesarios en toda relación adulta. Fin de la cita. Esto lo pueden encontrar en Cómo hablar con tu amante, en New Woman, febrero de 1988. Esta misma lógica, si la lleva al extremo, puede insinuar que el romance y el matrimonio no tienen por qué coincidir, como se observa en el siguiente caso. Dice, los conflictos e incluso las dudas ocasionales son comunes en el matrimonio, sobre todo en los primeros años, cuando hay que aprender a hacer concesiones y ajustar las necesidades y las expectativas propias para que armonicen con las de la pareja. Casarse significa ceder, compartir, enfrentarse e inevitablemente sorprenderse. Fin de la cita. Esto lo pueden encontrar en 5 elementos esenciales para mantenerse unidos en matrimonio en New Woman, febrero de 1988. Si bien el discurso de estos artículos da a entender de manera implícita que el único ideal válido es el del romance hedonista, al mismo tiempo desacredita ese ideal cuando prescribe un modelo alternativo de relación basado en el realismo, la comprensión mutua y la comunicación, que normaliza y legitima la ausencia de romanticismo en el matrimonio. En síntesis, aquí también se proponen dos modelos de relación a la vez. Uno que declara enemigos del romance a la rutina, el trabajo y la premeditación, y otro que prescribe la realización periódica de esfuerzos y el manejo habilidoso de las situaciones como condiciones necesarias para tener una relación estable. Las estructuras narrativas idealista y realista que se analizan en el capítulo 5 están insertas en dos metáforas radicales o arquetipos, el de la intensidad y el del trabajo. A continuación se examinarán esas dos metáforas del amor para dar cuenta de aquello a lo que no se puede acceder mediante el análisis de los relatos, o sea, la afinidad entre el modelo contemporáneo del amor realista y el campo metafórico del trabajo. La pasión en la razón, la razón en la pasión. Los dos modelos de amor que predominan en la sociedad y en la cultura de los Estados Unidos
guardan correspondencia con dos campos metafóricos de amplio alcance: el del amor como una fuerza intensa que todo lo consume, y el del amor como una ardua labor. El amor como placer. La metáfora del amor como una fuerza que todo lo consume es una de las más familiares en la tradición romántica y presenta varios subcampos metafóricos. Entre ellos, el amor puede concebirse como una fuerza abrasadora. De hecho, la metáfora del amor como un fuego es una de las más antiguas y generalizadas en la retórica amorosa. Se habla entonces de que el amor hace saltar chispas, y el título de un artículo sobre la pasión reza de la siguiente manera: ¿cómo encender, reencender y perpetuar la pasión? Otra metáfora más moderna pero relacionada con esta es la del amor como una fuerza magnética, que da lugar a frases del tipo: era como si ella fuese un imán para él. O este: entre ellos, la atracción era irresistible. También existe la metáfora del amor como una fuerza mágica, que quizá tenga su origen en la antigua práctica de utilizar la magia para ayudar a una persona en la conquista de otra. Véase Hillis, 1988. Aunque en el discurso moderno, ese tropo da cuenta del poder arrasador y misterioso del amor, como se observa en los siguientes ejemplos. El amor realmente apasionado puede transformarnos, como por arte de magia, en personas más completas y más valiosas. O este otro: cuando una deja de prestar atención a sus relaciones, se olvida de lo mucho que disfruta la magia del amor. Encontrado en Self, abril de 1988, página 132. Y el segundo fue una cita de Woman, abril de 1988, página de la 26 a la 27. Ahora bien, existe un hilo conceptual en común que atraviesa todas las metáforas del amor como una fuerza abrasadora, magnética o mágica: la idea de que es una entidad autónoma que accione bajo su propio impulso, independientemente de la voluntad o el control de los enamorados. En el plano gramatical y en el semántico, con frases como "el amor le flechó el corazón", este aparece bajo la forma de un ente en sí mismo, que actúa por su propia cuenta y puede ser separado de las personas. En otras palabras, lo que enciende y mantiene el amor es algo que se encuentra más allá de toda comprensión racional o consciente. Por lo tanto, el amor no se puede predecir, simplemente se puede esperar a que nos cautive. Sin embargo, a pesar de que esas metáforas coinciden con la tradición del amor como una fuerza de gran intensidad, las actividades y los valores que promueve ese modelo son distintos a los que componen el modelo idealista. Así, un artículo sobre las causas que generan, mantienen y matan el amor señala que los ingredientes más importantes para conservarlo son las aventuras heroicas, las escapadas secretas, las piruetas en la cama, las cenas al natural, los picnics en el tren, las siestas acurrucados, los mensajes de amor y el sexo arriba de la mesa. Esto lo pueden encontrar en ¿Qué genera amor?, en la revista Glamour, 1987, página 208. Los valores paradójicos que se fomentan en esta lista de ingredientes para la felicidad en la pareja son cierta originalidad guionada y cierta espontaneidad premeditada. En efecto, se trata de valores que apelan a la definición hedonista y antiinstitucional, entre comillas antiinstitucional, de el yo, cada vez más presente en las prácticas amorosas de este siglo. Este énfasis en la capacidad de crear con premeditación momentos de placer espontáneos, que tiene como objeto implícito el hedonismo, entra en conflicto con la noción romántica del amor como una pasión incontrolable y sobrecogedora que guarda un significado espiritual absoluto. El amor como trabajo, la ética romántica y el espíritu del capitalismo. De acuerdo con lo expuesto en el capítulo 5, el modelo cultural del amor como una fuerza intensa convive con el modelo contrario del amor como un trabajo. En este último, el esfuerzo suple a la chispa de la magia,
El compromiso sustituye el poder sobrecogedor de la pasión. La relatividad suplanta el carácter absoluto del amor y el control consciente reemplaza los arranques de espontaneidad. El entre comillas trabajo se ha transformado así en una de las metáforas más generalizadas para hablar de las relaciones. Si uno desea tener una relación próspera, hace falta el trabajo inicial de sentar las bases, sobre las cuales ésta se construirá más adelante. En ese sentido, los integrantes de la pareja son compañeros que realizan un trabajo en equipo. Las personas invierten tiempo y esfuerzo en sus relaciones para obtener beneficios, etc. Nota de la autora. A partir de la crítica de la subjetividad propuesta por Herbert Marcuse, Erik Fromm plantea en El arte de amar que el problema del amor moderno consiste en que lo conciban bajo los mismos términos que el intercambio económico capitalista. Este autor advierte que el ideal moderno de la pareja como equipo de trabajo se basa de manera implícita en el mismo cálculo de pérdidas y ganancias que la ideología capitalista. Fromm, 1956. Se trata de uno de los primeros teóricos que articula la idea del sistema de valores capitalistas como marco de las prácticas amorosas. Al igual que Marcuse, Fromm adhiere a la visión utópica del amor y promueve un modelo de relaciones románticas capaz de marcar el ingreso de la humanidad en un orden social alternativo. Fin de la nota de la autora. La metáfora del amor como trabajo desarrollada en las revistas femeninas indica que se ha producido una transferencia del campo discursivo comercial al campo discursivo de las relaciones interpersonales, lo que se puede observar en los siguientes ejemplos. Al igual que en los contratos sociales o comerciales, las partes de una relación se rigen según las definiciones y los límites que ellas mismas han acordado. Fin de la cita. Encontrado en la revista Cosmopolitan, junio de 1988, página 130. El amor es un sentimiento, pero las relaciones son un contrato. Mientras que enamorarse es algo que puede pasar casualmente, las relaciones amorosas requieren de ciertas aptitudes para poder conservarse. Encontrado en Self, abril de 1988, página 50. Esta distinción entre sentimiento y relaciones resulta interesante en tanto preserva la mística del amor al tiempo que lo sujeta a las metáforas del mercado. Ahora bien, de dichas metáforas se siguen dos premisas generales. 1. Que el amor puede ser controlado con el pensamiento y por lo tanto nosotros somos responsables del éxito o del fracaso amoroso. Y 2. Que el amor es una mercancía susceptible de ser negociada según las estrategias del mercado. En su sentido más amplio, este discurso deriva del individualismo utilitarista, que estipula la evaluación de las relaciones en función de un cálculo comparativo entre sus costos y la medida en que satisfacen las necesidades propias. Véase Vela et al. 1985. Esa posición se ve reflejada en el siguiente ejemplo. Por mucho que me quisiera, mi pareja no podía intuir mis necesidades místicamente. Él tenía que preocuparse por las suyas. Procurar que se satisfacieran mis necesidades era asunto mío. Y la forma de hacerlo era negociar con él para obtener lo que yo quería. Encontrado en Cómo hablar con tu amante, de B.J. Rafael. A diferencia del modelo romántico u orgánico del amor, esta perspectiva no concibe el vínculo como una fusión de los cuerpos y las almas, sino como un nexo en el que cada persona tiene una serie de necesidades distintas que, de ser incompatibles, solo pueden satisfacerse mediante un proceso de negociación. Comparemos ahora la visión utilitarista del ejemplo anterior con la idea del amor como vínculo orgánico que se encuentra en el siguiente texto, también citado de una revista femenina. Los mejores te quiero son los que vienen sin condiciones, sin agregados y sin peros. Son los que suenan en la cocina igual que en la cama. Son las expresiones espontáneas de cariño que no esconden ninguna exigencia, ninguna suposición. Fin de la cita. Encontrado en Druk y You. ¿Qué quiere decir cuando él dice te quiero? De la revista Cosmopolitan en mayo de 1988. Páginas de la 48 a la 49. El contraste entre ambos ejemplos ilustra con gran contundencia las premisas del ethos utilitarista, para el cual las relaciones tienen como objetivo principal satisfacer las necesidades y los intereses de ambas partes,
lo que se logra mediante el control, la negociación y las concesiones. Lejos ha quedado el ideal romántico de los dos enamorados que anhelan con toda su pasión esa fusión de las almas, ya sea en la vida o en la muerte, como sucedía muchas veces. En lugar de él, lo que ofrecen estos artículos es una forma de razonamiento promovida por la esfera pública de las operaciones comerciales. En primera instancia, proponen que las personas elijan libremente a su pareja entre una gran variedad de posibles candidatos. Un artículo de la revista Self, por ejemplo, compara la búsqueda de pareja con una búsqueda laboral y explica que es necesario ser decidido y sistemático para encontrar nuestra, entre comillas, alma gemela. En segunda instancia, fomentan los mismos valores que se requieren para tener éxito en los negocios, como la independencia, la seguridad, el dinamismo y la capacidad de proyectar las necesidades y el carácter propio. Como se observa a continuación, otro artículo de la revista New Woman agrega más elementos. Nos dice, las personas que negocian dan por sentado la existencia de la igualdad entre las partes y hacen el favor de aclarar cuáles son sus necesidades, escuchar cuáles son las necesidades del otro y llegar a un acuerdo mutuo cuando ambas necesidades divergen. Fin de la cita. Por sobre todo, el ethos utilitarista promueve la idea de que las relaciones son transacciones en las cuales los miembros de la pareja deben ser socios para un intercambio equitativo y provechoso. A continuación presentamos un ejemplo más que contundente del uso de la jerga económica en la esfera romántica. Dice, el amor es como una operación comercial. Los enamorados están conformes con su relación en la medida en que aquello que dan equivale a lo que reciben. Al sopesar los aportes, inversión, con los resultados, la ganancia, se pueden compensar algunos atributos personales, como la belleza o la calidez, con otros como el poder o la riqueza. Fin de la cita. Como se puede ver, las metáforas económicas han penetrado en lo más profundo del discurso amoroso y romántico usado por el común de la gente, pero también por los especialistas en psicología, sociología y economía. Nota de la autora. Véase, por ejemplo, el modelo del mercado matrimonial en Becker, 1981. Fin de la nota de la autora. De acuerdo con Daniel Goleman, en los últimos años las principales corrientes de investigación psicológica han concebido el amor casi como si fuera una operación comercial, una cuestión de pérdidas y ganancias. Citado en Frank, 1988, página 186. La semántica del amor empresarial se apoya incluso en el mismo vocabulario que, según Melvin Kohn, 1969, caracteriza los valores de la clase media en relación con el trabajo, es decir, la autonomía, el sentido de la responsabilidad y el autocontrol. Nota de la autora. No fue Weber sino Marx quien insistió sobre la función central del lenguaje en la mercantilización de las relaciones humanas. Dijo, al burgués le es tanto más fácil demostrar con su lenguaje la identidad de las relaciones mercantiles y de las relaciones individuales, e incluso de las generales humanas, por cuanto este mismo lenguaje es un producto de la burguesía, razón por la cual lo mismo en el lenguaje que en la realidad, las relaciones del traficante sirven de base a todas las demás. Fin de la cita. La cita corresponde a la edición en español, Marx y Engels, La ideología alemana. Buenos Aires, Ediciones Pueblos Unidos, 1975, página 266. Fin de la nota de la autora. Al repetir el poderoso lenguaje cultural de la esfera de la producción, las revistas femeninas dan a entender que, en lugar de ser flechada o hechizada por el amor, la mujer es responsable de sus propios éxitos y fracasos amorosos y debe, entre comillas, trabajar mucho para procurarse un futuro emocional confortable en una relación que le ofrezca un intercambio equitativo. Por lo tanto, puede afirmarse que para las mujeres de clase media, los valores del romance están entrelazados con los valores de autosuficiencia exigidos por la esfera del trabajo. Nota de la autora. Las consecuencias de esta característica se analizan en el capítulo 8, donde se compara las distintas prácticas románticas en función de la clase social. Fin de la nota del autor. La penetración de los valores capitalistas en la esfera del amor y la cultura delata la existencia de una racionalización que afecta no solo a las relaciones interpersonales, sino también al yo. Se
Según Jackson Lears, 1981, página 37, a fines del siglo XIX, en un mercado interdependiente, el yo fragmentado se torna una mercancía como cualquier otra, apta para ser montada y manipulada en beneficio propio. Mientras que la racionalización de la vida interior promueve otras formas más sutiles de racionalización, que en vez de oponerse se adaptan al sistema empresarial nacido a fines del siglo XIX. Fin de la cita. Así, el discurso romántico moderno no se ubica por encima, por fuera ni por delante de la esfera capitalista de la producción, sino que se ve impregnado del individualismo, la autosuficiencia y el utilitarismo derivados de dicha esfera. Para utilizar la terminología weberiana, la ética romántica que fomentan estas revistas es análoga a la ética teleológica o instrumental en la formación del empresario capitalista. Al igual que la ética protestante, esta no promueve una racionalidad afectiva u orientada a los valores, sino más bien una racionalidad instrumental en virtud de la cual se concibe la relación romántica como una meta que se alcanza mediante la ejecución sistemática de procedimientos controlados y planificados. En este sentido, la, entre comillas, ética romántica coincide plenamente con el credo capitalista de que las relaciones interpersonales deben evaluarse según la misma lógica de las pérdidas y las ganancias que se aplica en la esfera comercial. El corazón y sus incertidumbres. En la terminología antropológica, el campo metafórico del amor como una fuerza intensa depende de la economía del don, mientras que el campo del amor como trabajo se basa en el mismo modelo de intercambio contractual que subyace a los mercados capitalistas. Si bien el tópico cultural del amor como puro don y gratitud está perdiendo vigor, las diversas metáforas que lo definen como una fuerza intensa se asientan en ciertas prácticas socioeconómicas del derroche, que implican el puro dispendio del yo y de la riqueza en pos de obtener un vínculo orgánico. Por otra parte, el modelo del amor como trabajo está arraigado en el intercambio de las relaciones contractuales mutuamente provechosas, mientras que el objetivo del lazo orgánico es lograr la fusión de un yo con el otro independientemente de las posibles pérdidas y ganancias o de la posición de cada uno en las relaciones de poder. En consecuencia, se puede afirmar que las revistas femeninas y los medios destinados a esos segmentos de la población fomentan dos modelos culturales y económicos que resultan antitéticos. Cabe preguntarse entonces, ¿a qué corresponde la convivencia ininterrumpida de dos repertorios igualmente poderosos y tan contradictorios como el modelo orgánico y el modelo contractual del amor? ¿Por qué se espera que las relaciones cumplan con dos requisitos tan opuestos como la gratuidad afectiva y el utilitarismo instrumental? ¿De qué manera se supone que deben cumplir con ellos? Tradicionalmente, la sociología explica esta contradicción mediante la idea de que el amor romántico y el matrimonio promueven distintos valores y, por lo tanto, la incorporación del amor a la institución matrimonial genera una contradicción simbólica entre los valores del primero, que son la intensidad, la idealización del otro, los sentimientos desinteresados, etc., y los necesarios para que prospere el segundo, que vendrían a ser la convivencia en la vida cotidiana, la aceptación de los defectos del otro, la proyección del amor a largo plazo, la integración del amor con las responsabilidades laborales y familiares, etc. Según Anne Swindler, esta incompatibilidad se traduce en ciertas tensiones entre concepciones del amor y el del matrimonio parcialmente opuestas que se han vuelto crónicas en la sociedad actual. Fin de la cita. La causa de estas tensiones sería que no existe un anclaje de la necesidad de espontaneidad e intimidad personal en modelos objetivos de roles e instituciones sociales. A partir de ese argumento se podría plantear entonces que dichas tensiones derivan de una contradicción estructural entre el matrimonio en tanto institución de reproducción social y el matrimonio en tanto unidad para la expresión de las emociones personales. La concepción de la familia como unidad económica de producción se mantuvo hasta el siglo XVIII, cuando dicha función económica se vio reemplazada progresivamente por una noción del matrimonio como templo de la vida privada y de los sentimientos amorosos. Véase Degler, 1980. Cada individuo adquirió entonces la libertad de elegir su pareja en función de los méritos morales y, entre comillas, personales, más que de la posición social o de la fortuna familiar.
En contraste con el matrimonio tradicional, el amor romántico se destacó como el vínculo desinteresado por excelencia. Se esperaba que este, trascendiendo las barreras sociales, uniera a las personas que estaban separadas por múltiples condiciones de clase. Mientras los intereses iban adquiriendo una legitimidad progresiva en las esferas públicas, sobre todo en la política y en la economía, resultaban cada vez más sospechosos en la esfera privada de las relaciones humanas. De hecho, según la ideología dominante en la actualidad, el único modo legítimo de contraer matrimonio es bajo los auspicios de una emoción tan irracional, gratuita y desinteresada como el amor romántico. No obstante, aunque ya no se la reconozca como tal, la institución matrimonial sigue siendo una vía importante de movilidad social y, por lo tanto, un medio para mantener las desigualdades sociales. Como bien señalan la economía y la sociología de la familia, el amor casi nunca es ciego, a pesar de que el mito popular indique lo contrario. En el capitalismo, la estratificación y la competencia entre individuos caracterizan las relaciones sociales, entre las cuales se encuentra el vínculo conyugal, que no altera este contexto, sino que más bien lo conserva. En efecto, una de las funciones primarias del matrimonio es la reproducción de las clases sociales mediante el encuentro y la selección de pares. Si bien en apariencia el amor es un sentimiento, entre comillas, desinteresado, el matrimonio responde a ciertas estrategias de inversión que apuntan a conservar o mejorar la posición social. Por ejemplo, cuando las personas se preguntan si el otro gana suficiente dinero, si es lo bastante intelectual o si les interesan las mismas actividades culturales. En muchos casos, el matrimonio sigue derivando de la búsqueda de una pareja con los mejores recursos posibles. Y aunque resulte paradójico, la incorporación del afecto a la institución matrimonial ha instaurado un punto de vista mercantil en las relaciones románticas. De esta manera, el conflicto entre el modelo idealista y el modelo realista, entre la perspectiva orgánica y la perspectiva contractual, refleja el conflicto entre el ideal del amor, entre comillas, desinteresado, y la función del matrimonio como unidad de reproducción social. En este sentido, el lenguaje del mercado, del Homo economicus, ofrece un marco cultural, entre comillas, natural, para articular dicho conflicto. Como se verá en el próximo capítulo, al tener que manejar la tensión entre la elección de un candidato socialmente deseable y la selección de una pareja que responda solo a consideraciones emocionales, las personas entrevistadas recurrieron a la racionalidad teleológica y utilitarista del mercado. En esta instancia, un análisis tradicional de los medios masivos seguramente llegaría a la conclusión de que los dos campos metafóricos delineados reflejan y reproducen de modo inconsciente las contradicciones que la cultura capitalista ha generado en el seno del matrimonio. Sin embargo, las revistas femeninas y el material de autoayuda en general presentan una característica interesante. No solo reflejan estas contradicciones, sino que reflexionan sobre ellas. Lejos de ser inconscientes, estas publicaciones articulan, comentan y explican permanentemente la oposición entre el romance ideal y el funcionamiento realista de la pareja. Es más, las revistas femeninas proporcionan herramientas simbólicas para manejar dichas contradicciones mediante la implementación de una nueva epistemología del yo, el ethos terapéutico. Así, el individualismo utilitarista coloca la esfera de las relaciones interpersonales bajo la influencia de la racionalidad teleológica, mientras que el ethos terapéutico la somete a la racionalización cognitiva. Al promover el modo de razonamiento formalizado y autorreflexivo, dicho ethos genera una actitud racional con respecto al yo. La ciencia del amor, el ethos terapéutico. En su estudio sobre las tradiciones culturales que conforman la columna vertebral de las orientaciones valorativas para la clase media estadounidense, Robert Bella y sus colegas señalan que el discurso terapéutico constituye una fuente importante en la formación del yo. Más adelante agregan que el ethos terapéutico no cuenta con los medios necesarios para servir como base del compromiso, ya que proviene del mismo individualismo utilitarista que ha penetrado todas las relaciones sociales en dicho país. No obstante, se podría objetar que, aunque emplean modelos convergentes del yo y de las relaciones sociales, el individualismo utilitarista y el ethos terapéutico se distinguen entre sí por el uso que cada uno hace del autoconocimiento y de la reflexividad. Como se puede deducir de los artículos analizados para el presente trabajo,
El discurso terapéutico gira en torno a las siguientes proposiciones. 1. Las relaciones pueden dividirse entre comillas sanas y entre comillas enfermas. 2. El vínculo que une a un hombre y a una mujer constituye un objeto de estudio apto para ser evaluado por ciertos especialistas según criterios objetivos. 3. Así como pueden adquirir conocimiento sobre otros fenómenos, los sujetos pueden controlar sus propias relaciones románticas mediante el trabajo y la aplicación de técnicas y estrategias adecuadas. 4. La clave del fracaso romántico reside en las primeras experiencias vitales. 5. La comprensión de las experiencias pasadas permite mantener relaciones sanas. Y 6. De esto se sigue que el éxito en las relaciones románticas depende del autoconocimiento y de la capacidad de aplicarlo a la propia vida. Así, el ethos terapéutico funciona en dos niveles ideológicos. El primero permite legitimar la autoridad de los especialistas y el empleo de la ciencia en el marco de las relaciones interpersonales, mientras que el segundo hace uso de ciertos, entre comillas, dispositivos epistémicos, mediante los cuales se llega a, entre comillas, conocer algo, con el fin de infundir o inculcar determinadas formas de racionalidad. En otras palabras, dicho ethos se apoya en la autoridad y en el estilo del discurso científico, pero además utiliza las mismas categorías epistémicas que se aplican en las ciencias sociales dedicadas a las emociones. El primer nivel se relaciona entonces con el uso de la ciencia como modo de reafirmar la autoridad simbólica del discurso romántico, mientras que el segundo se relaciona con las modalidades de autoconocimiento que transmite el ethos terapéutico. La legitimación de los especialistas. Cuando las revistas femeninas recurren a las opiniones de los especialistas en temáticas amorosas, en general se trata de alguna explicación sobre cómo se enciende, se mantiene y muere el amor, o de alguna prescripción específica acerca de la conducta romántica. La dimensión normativa consiste en definir los límites que distinguen las relaciones normales o sanas de las relaciones patológicas o enfermas, mientras que la dimensión explicativa proporciona a las mujeres un marco dentro del cual puedan dar cuenta de sus éxitos y fracasos, ya sea en la búsqueda de pareja o en la conservación del romance. La función normalizadora del ethos terapéutico. El ethos terapéutico encuentra una gran cantidad de representaciones en los artículos analizados que mencionan con frecuencia a los psicólogos, médicos, entre comillas investigadores, y otros, entre comillas, científicos. En efecto, el material estudiado presenta un número impresionante de referencias a distintos tipos de especialistas. Entre las 34 referencias detectadas, la gran mayoría corresponde a profesionales de la psicología, mientras que el resto se reparte entre los sociólogos, los antropólogos y los investigadores más genéricos. Como señala un artículo con el estilo portentoso que lo caracteriza, dice: hace miles de años que los poetas, los filósofos y los compositores musicales se dedican al asunto del amor, pero últimamente los científicos se han sumado a la búsqueda. Fin de la cita. Los especialistas son convocados para develar y explicar lo que un titular de la revista Cosmopolitan define como el dulce misterio científico del amor. Gran parte de los artículos recurren a la frase "en una investigación" para introducir diversos argumentos. Asimismo, los textos estudiados apelan reiteradamente a las estadísticas y a las encuestas para, entre comillas, probar la validez de sus análisis y de sus consejos, como se observa en el siguiente ejemplo. Los investigadores nos han brindado información y datos que se deducen de sus estudios sobre lo que nos atraen en las personas del sexo opuesto, sobre el modo en que se forman los vínculos estables entre hombres y mujeres, y sobre los efectos de la personalidad y de la experiencia infantil en nuestra capacidad de amar y de tener éxito en el amor. Fin de la cita. Lejos de ser un medio de reproducción para las mitologías o para las historias de ficción, las revistas femeninas funcionan como foro para la popularización de las investigaciones académicas. Sin embargo, no se limitan a usar los estudios de las ciencias sociales con meros fines descriptivos, sino que los emplean sobre todo para cumplir con funciones normativas, entre las que se encuentra principalmente la definición de las relaciones, entre comillas, sanas, frente a las conductas, entre comillas, patológicas.
En otras palabras, dichas publicaciones recurren al discurso científico con el fin de legitimar una visión particular de la realidad. Para cumplir con esta función, apelan a frases rituales del tipo: es totalmente normal que. Si bien es sano que. U otras como las que aparecen en los siguientes fragmentos. Los conflictos e incluso las dudas ocasionales son comunes en el matrimonio. Fin de la cita. O, cuando una amiga sale con tu exnovio, es normal que tengas celos, que quieras competir o te sientas excluida. Lo más sano es alejarse. Fin de la cita. Así la normalización sirve para convertir ciertas afirmaciones morales en verdades convalidadas por los signos del saber, entre comillas, científico. Y se presenta bajo la forma de juicios impersonales, como lo más sano es, más que de apreciaciones personales, como yo considero que lo más sano es. Este tipo de discurso justifica entonces la intervención de los especialistas mediante el uso de metáforas pertenecientes al campo de la medicina, que permiten discurrir sobre las relaciones humanas con la misma terminología que se emplean para referirse a organismos, entre comillas, sanos o, entre comillas, enfermos. La función explicativa del etos terapéutico. La función explicativa del etos terapéutico reside en el núcleo de su poder simbólico. Desde una perspectiva ideológica, los sistemas explicativos resultan esenciales porque brindan justificaciones, es decir, ideologías, para el estado de las cosas, y estas a su vez son fundamentales en el campo ideológico pues suponen ciertas estrategias correctivas. Por ejemplo, las estrategias curativas serán muy diferentes según se atribuye al fracaso de una relación romántica al machismo, a un complejo de Edipo más resuelto o al deterioro generalizado de las relaciones humanas en el régimen capitalista. Al igual que muchos manuales de psicología, las revistas femeninas sostienen que los motivos del fracaso amoroso pueden buscarse en las vivencias de la infancia. De esta manera dan a entender que tal fracaso es causado por un problema de personalidad inherente a la propia mujer. Sin embargo, mientras que Freud ofrece una visión trágica del hombre y de la mujer en tanto esclavos de las fuerzas ocultas y rebeldes del inconsciente, las publicaciones estudiadas responsabilizan del fracaso romántico matrimonial a las mismas personas que sufren este fracaso. Con frecuencia plantean, por ejemplo, que algunas mujeres se, entre comillas, resisten a las relaciones estables. En este sentido, el psicoanálisis clásico propone el proceso extenso y angustioso de la cura analítica como único modo de superar el determinismo del inconsciente. Pero las revistas femeninas promueven la idea de que las mujeres, cual autodidactas, pueden alzarse por encima de ese patrón común al que responden sus fracasos mediante la, entre comillas, autoayuda, es decir, el seguimiento al pie de la letra de los consejos adecuados. No obstante, esta ética de la responsabilidad es muy ambigua, como se ubica el motivo original del fracaso en circunstancias que exceden al alcance e incluso la conciencia del sujeto, se torna necesaria la intervención de especialistas. Así estos se convierten en intermediarios entre las distintas partes de nuestro yo escindido y nos liberan parcialmente de esa responsabilidad, aunque al mismo tiempo el etos terapéutico consolida y extiende el credo de la ética protestante responsabilizando a las personas de su propio destino emocional. La confluencia histórica entre la ideología del amor romántico y el aumento progresivo de la incidencia profesional en la esfera privada da origen a otra paradoja. El matrimonio se ha transformado en un objeto de escrutinio para la racionalidad científica, justo ahora que ya no responde exclusivamente a la lógica de la razón, la premeditación ni la planificación, pues se considera consagrado por la emoción intensa e irracional del amor. El discurso terapéutico y el discurso reflexivo. Este nuevo enfoque pone en entredicho la opinión generalizada de que las revistas femeninas fomentan una mirada, entre comillas, irracional, entre comillas, mítica o emocional del amor. Al examinar las formas de racionalidad y reflexividad que promueven, se observará que en lugar de ello ofrecen una versión adulterada de lo que son las ciencias sociales, instando a sus lectoras a adoptar una actitud protocientífica con respecto al propio yo y a las relaciones románticas. Esta transferencia del discurso científico al discurso romántico se logra mediante un metadiscurso que se vuelve sobre sí mismo y propugna
La autorreflexividad. Nota de la autora. Esta reflexividad que transmite el etos terapéutico no radica en el contenido, sino en los procedimientos discursivos formales. Esta opción por el plano formal responde a las ideas de Habermas, 1987, y Popper, 1972, quienes consideran que la ciencia está constituida por una serie de procedimientos formales más que por un conjunto de contenidos específicos. Fin de la nota de la autora. La función denotativa. Nombrar y definir son dos procedimientos formales del pensamiento que resultan fundamentales en el campo discursivo y en el campo ideológico. Según Marc Angernot, 1982, página 138, definir también es un modo de argumentar, significa tomar una posición desde el vamos. Fin de la cita. En este sentido, nos conectaremos con repertorios culturales muy diferentes según definamos la respuesta fisiológica provocada por la atracción como un flechazo, un caso de amor a primera vista, un brote de deseo sexual, un caso de lujuria o una reactualización neurótica de deseos pasados. Las revistas femeninas invitan explícitamente a sus lectoras a concentrarse en el nombre que dan a sus emociones y a ser conscientes de las palabras que usan, bien o mal, como se observa en el siguiente ejemplo. Este dice, según X, especialista en psicología, ese amor alocado que una cree sentir muchas veces es apenas una definición errónea de las emociones vertida en un momento de locura y de pasión. Fin de la cita. Encontrado en Banks, The Love Doctors. Esta estrategia discursiva guarda gran semejanza con las terapias cognitivas que pretenden modificar la conducta, demostrándoles a los pacientes que están denominando sus emociones de manera errada. El desarrollo metadiscursivo sobre la forma, entre comillas, adecuada de denominar a las emociones tiende a aumentar el grado de conciencia acerca de las estrategias denotativas que se emplean para clasificarlas. Las revistas femeninas hacen hincapié en esta función clasificatoria del lenguaje, que consiste en trazar fronteras semánticas entre conceptos y o acontecimientos de modo consciente. Consideremos, por ejemplo, el siguiente fragmento. Enamorarse en las vacaciones puede resultar peligroso para el corazón si esperas que vivan felices y coman perdices, pero tener un romance puede ser una aventura deliciosa con la que puedes deleitarte mientras dure. Fin de la cita. Las delimitaciones simbólicas de este tipo sirven para atribuirle distintos significados a aquello que a simple vista parece una misma experiencia, un encuentro romántico sexual, pero también para deducir distintas consecuencias según el nombre que se le asigne a esa experiencia. En otras palabras, el nombre no expresa la naturaleza de la experiencia, sino que puede determinarla. De esta manera, como se observa en el ejemplo, la denominación articula el límite que divide a los encuentros, entre comillas, seguros, de los encuentros, entre comillas, peligrosos. Es decir, la conducta aceptable del inaceptable, siempre según los parámetros de la moral convencional caracterizada por la prudencia y la premeditación. A continuación presentamos otros casos semejantes. La pasión es más que un simple deseo sexual. También la caracterizan emociones tan potentes como el amor, el odio, la furia, la lujuria, el fervor, los celos y la posesividad. La pasión abarca toda la variedad de expresiones que representan a las relaciones vivas e intensas. Fin de la cita. Encontrada en la revista Cosmopolitan, Cowan y Kinder, noviembre de 1987, página 259. Otra cita. A menudo esos hombres con los que tenemos más química sexual son también los hombres con los que más nos costaría formar un matrimonio compatible. Fin de la cita. Encontrado en Dorman, The Man Who Got Away, El Hombre que se Escapó, en la revista Woman, julio de 1989, página 47. En estos ejemplos, la delimitación simbólica cumple la función de circunscribir zonas de conducta permitida y prohibida. Es más, al insistir con que las lectoras reflexionen sobre la línea que separa los sentimientos, entre comillas, reales de los, entre comillas, efímeros, este discurso invita a adoptar una postura reflexiva con respecto al propio yo.
De hecho, las revistas femeninas conciben el corazón como un texto misterioso que las mujeres deben descifrar e interpretar correctamente si quieren ser felices, como se lee en el siguiente fragmento. Cuidado con las personas que entran en tu vida por casualidad cuando tienes un mal día. Eso no es amor. Son los restos de un sentimiento perteneciente a un ámbito que se derraman a otro ámbito. Fin de la cita. Encontrado en Cuando te enamoras del hombre que todos, incluso tú, piensan que no sirve para ti. En la revista Woman, octubre de 1988, página 48. Autoría de Jean. Así, dichas publicaciones no se limitan a transmitir un contenido normativo, sino que además prescriben un modo de autorreflexividad hermenéutica según el cual las lectoras deben cuestionarse el, entre comillas, verdadero significado de sus emociones. Esta modalidad, a su vez, promueve una actitud científica autorreflexiva con respecto a las relaciones románticas y al yo en general. El autoanálisis como un tipo de análisis científico. Como se ha señalado, las revistas femeninas instan a las mujeres a solucionar sus fracasos amorosos adoptando una posición pseudocientífica con respecto al yo y al autoconocimiento. En primer lugar, se les pide que se vean a sí mismas como objetos de estudio, pues las revistas insinúan que el problema no es el fracaso amoroso en sí, sino la repetición de un patrón de conducta que deriva en ese fracaso. Por ejemplo, en un artículo escrito por una persona especializada en psicología, para aquellas que se enamoran del hombre que todos, incluso tú, piensan que no sirve para ti, se aconseja a las lectoras que antes de responder a la desaprobación de sus seres queridos, se analicen y busquen en sí mismas señales de un patrón de conducta general que las impulse a navegar contra la corriente. El problema sería ese patrón de conducta más que la conducta concreta, y se recomienda a las mujeres que tomen conciencia de ello mediante la introspección. Una vez que descubran el patrón de conducta que rige sus fracasos amorosos, podrán reconocerlo cuando aparezca y cortar con él, siempre y cuando pongan fuerza de voluntad y obtengan la ayuda necesaria. Es más, las revistas femeninas incitan a sus lectoras de modo indirecto a realizar sobre sí mismas las operaciones mentales que definen el carácter de la actividad investigativa en las ciencias sociales. Es decir, elegir un sujeto, su propio yo, como objeto de estudio. Identificar los patrones de conducta, establecer correlaciones, hallar una variable causal y develar los motivos de la conducta. Nota de la autora. La analogía entre el ethos terapéutico y las normas de razonamiento aplicadas a las ciencias sociales no implica que las revistas femeninas apelen a esto de manera explícita y consciente. En realidad, la introspección llevada a cabo según dichas normas es un elemento implícito de ese ethos. Fin de la nota de la autora. Lo que Philip Reeve, 1966, escribió sobre el hombre psicológico puede aplicarse aún mejor a la mujer psicológica, que adopta la actitud de un científico, el objeto último de cuya ciencia es su propio yo. Una de las características más interesantes de los artículos que propugnan este tipo de planes de, entre comillas, automejoramiento, es que, a la manera de numerosas investigaciones sociológicas, denuncian la falsedad de las representaciones mediáticas, como se observa en el siguiente ejemplo. Dice: el matrimonio no siempre es la fantasía romántica que vemos representada en las publicaciones de viajes para la luna de miel. Casi ninguna persona tiene ese tipo de relación idílica con su pareja. No se debe comparar el propio matrimonio con esas situaciones imposibles. Fin de la cita. Así, estos artículos se atribuyen un conocimiento superior que abarca la denuncia de las ilusiones creadas por los medios. Al atacar la falsedad de los medios y denostar su poder, invitan a las lectoras a revisar y cuestionar las fuentes culturales de esas representaciones. Aquí aparece nuevamente esa expresión de duda típica de lo posmoderno, que sospecha de los medios por fabricar imágenes e historias para sustituir la experiencia, entre comillas, real del amor. No obstante, en este caso se apela a esa sospecha para que las mujeres desarrollen una conciencia, entre comillas, crítica,
más que para regodearse con el cinismo y la ironía semiótica que caracterizan a la conciencia posmoderna. En efecto, esta forma de reflexividad insta a las mujeres a revisar con una mirada crítica los cimientos de sus representaciones y a reemplazarlos por la realidad menos glamorosa de las, entre comillas, relaciones verdaderas. De esta forma, la postura autorreflexiva que se fomenta en el discurso terapéutico promueve tanto la crítica como la autocrítica. Cabe preguntarse entonces, ¿qué implicaciones políticas tiene esta penetración del discurso racionalizado proveniente de la ciencia y del mercado? ¿Es un discurso que degrada el vínculo romántico? ¿O se trata más bien de un discurso que posee, como alegan sus defensores, cierto potencial emancipatorio? El amor y la racionalización de Liebesweld. Las revistas femeninas demuestran que el discurso romántico ha atravesado el proceso de racionalización práctica y cognitiva que, según Weber, caracteriza a la lógica cultural del capitalismo. Ahora bien, la teoría crítica de Adorno y Horkheimer, 1972, se basa en la premisa utópica de que las relaciones interpersonales y el intercambio económico deberían mantenerse en esferas separadas. El análisis de este y otros capítulos parece confirmar que, como señalan estos autores, los procesos de mercantilización y reificación han impregnado todas las esferas de la vida en las sociedades capitalistas, y la razón, entre comillas, instrumental o, entre comillas, teleológica, ha socavado la totalidad de la cultura moderna en un fenómeno que Habermas denomina colonización del mundo de la vida. Como explica Kellner, 1989, en el capitalismo contemporáneo las esferas que antes estaban separadas de la mercantilización y el intercambio, como el amor, el sexo y la cultura, se están incorporando a ese sistema y están quedando bajo el dominio progresivo de los valores y las relaciones de intercambio. Fin de la cita. Debido a la profundidad con que los procesos de racionalización parecen haber penetrado en la subjetividad moderna, Adorno y Horkheimer adoptan una postura pesimista en cuanto a la posibilidad de emancipación en las sociedades capitalistas. Por otra parte, Foucault nos ofrece la crítica más contundente hasta el momento de los diversos instrumentos para el control de la psiquis desarrollados por el psicoanálisis y la psicología moderna. El discurso terapéutico forma parte de lo que Foucault, 1975, denomina biopoder, noción que supone un trabajo conjunto de la ciencia, el capital y el Estado para moldear a los individuos como sujetos disciplinados, es decir, como objetos de observación y control por parte de estas entidades. Desde esa perspectiva, la invasión de la racionalidad científica en el seno del amor romántico ha transformado a las mujeres en su propio panóptico, al vigilar sus emociones y su conducta según las normas de las ciencias sociales y del intercambio capitalista. Las mujeres quedan sujetas a toda una tecnología de control desplegada por la modernidad. A diferencia de Foucault y de sus propios antecesores en la Escuela de Frankfurt, Habermas se resiste a concebir la racionalización de la esfera interpersonal o comunicativa como un fenómeno con los mismos efectos negativos que la racionalización de la esfera económica y de la esfera política, o racionalización sistémica. Nota del autor. Habermas propone una distinción analítica entre un polo conformado por el mercado y el Estado, al que le llama integración sistémica, y otro conformado por el mundo de la vida y de las relaciones interpersonales, al que denomina integración social. A partir de esa distinción, Habermas define la acción comunicativa como una acción orientada a la conservación de un marco intersubjetivo en común y la acción instrumental como una acción orientada a satisfacer los intereses propios y cumplir los objetivos personales mediante la implementación de ciertos medios específicos. Fin de la nota del autor. Para este autor, el primer tipo de racionalización tiene el potencial de contrarrestar las deficiencias inherentes a la racionalización sistémica y, por lo tanto, posee una fuerza emancipatoria. Ahora bien, como el discurso terapéutico racionalizado se orienta principalmente a las mujeres, la manera más sencilla de evaluar la propuesta de Habermas es enmarcar la cuestión en términos de emancipación femenina.
En este sentido, cabe preguntarse si la racionalización del amor reforzó la asociación tradicional de las mujeres con la esfera de la sensibilidad y la emoción, aunque toda respuesta a esa pregunta tendrá carácter tentativo o especulativo. Como señala Francesca Kensen, entre otros teóricos, la esfera del sentimiento en la sociedad estadounidense del siglo XIX se fue identificando progresivamente como un territorio exclusivo de las mujeres. Ese ámbito parecía no tener lugar en el mundo cada vez más competitivo y, entre comillas, masculino de la economía capitalista, sobre todo desde el momento en que la familia dejó de ser una unidad de producción y al separarse las esferas del hogar y de la producción económica, las mujeres y los hombres comenzaron a definir sus identidades sociales a partir de una y otra. En términos de Kant, el amor se afeminó, al tiempo que se trazó una equivalencia entre la mujer y la expresión de ese sentimiento. Como bien resume Helen Lewis, según las concepciones vigentes en el siglo XIX, las mujeres eran naturalmente emotivas y los hombres eran naturalmente racionales. Fin de la cita. En función de este análisis, se podría esperar que el vocabulario y los valores presentes en las revistas para mujeres transmitieran las nociones, entre comillas, tradicionalmente femeninas de la, entre comillas, irracionalidad y la emotividad. Sin embargo, los textos de esas revistas sobre el romance promueven una ética utilitarista y terapéutica que coincide no solo con la lógica y los valores de la esfera pública, sino también con el discurso feminista del siglo XIX. En efecto, lejos de fomentar una concepción irracional y romántica del amor, gran parte de las feministas de esa época adherían a valores de tradición, entre comillas, masculina, como el control, la firmeza y el pensamiento, entre comillas, racional, es decir, utilitarista y contractual. Véase Leech, 1981. Ahora bien, estas estrategias discursivas aún cumplen una función importante en el pensamiento feminista. Al adoptar valores, entre comillas, masculinos, como la autonomía, la razón instrumental y la perspectiva contractual de las relaciones, las mujeres han alcanzado cierto grado de igualdad en la esfera económica, dominada por los hombres. Asimismo, muchas mujeres han transferido ese discurso a la esfera tradicionalmente, entre comillas, femenina, de los sentimientos, para articular el reclamo de igualdad también en ese ámbito y para adquirir poder y control en las relaciones que con demasiada frecuencia suelen privarlas de autoridad. Nota de la autora. Obviamente esto no quiere decir que las revistas femeninas en general promuevan el feminismo. Basta con ver el tipo de literatura y de publicidad que contienen para entender que están muy lejos de los ideales feministas. Sin embargo, nuestro análisis indicaría que el discurso romántico de estas revistas ha cambiado en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Fin de la nota de la autora. En la misma línea, el discurso terapéutico pone a disposición de las mujeres ciertos valores, entre comillas, masculinos, como la autocrítica racional y la capacidad de conocer, controlar y modificar las propias emociones, lo que sin duda posee un gran potencial emancipatorio. En los últimos tiempos, Anthony Giddens ha defendido un planteo similar. Según este, la que él llama relación pura, es decir, aquella que reúne a dos personas en pos de la intimidad emocional y de la satisfacción sexual, constituye un contrato semejante al que funciona como fundamento de la esfera pública democrática, en tanto presenta como condición necesaria la autonomía de la persona. De acuerdo con Giddens, 1992, ese principio equivale a la capacidad de deliberar, juzgar, elegir y actuar en distintas posibles direcciones. Abro un paréntesis para comentar que el libro al que está haciendo referencia Eve y Luz es el de la transformación de la intimidad de Anthony Giddens, que también lo pueden encontrar en formato de audiolibro en mi canal de YouTube. Hasta aquí con mi paréntesis y prosigo con la lectura. Para el ámbito de la vida privada, esa autonomía implica la libertad de elegir, sobre la base del autoconocimiento, una pareja con la cual se pueda potenciar la autorrealización, proyecto este que puede recibir un gran aporte del discurso terapéutico. El principio de autonomía supone un debate abierto sobre los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Es más,
El contrato puede renegociarse o revocarse si la relación se considera injusta u opresiva. Como bien señala el autor, los derechos y las obligaciones constituyen la materia de la intimidad contemporánea. Así, la relación pura se funda sobre una racionalidad comunicativa según la cual todas las personas son iguales, tienen derecho a reclamar por sus necesidades y deben basar esos reclamos en ciertas normas previamente acordadas de reciprocidad e igualdad. En este sentido, la racionalización del amor presenta ciertos rasgos emancipatorios, pues enmarca las relaciones románticas como intercambios contractuales equitativos que permiten a las mujeres hacerse valer frente a los hombres de igual a igual. Sin embargo, también presentan ciertos riesgos. Tradicionalmente se considera que las mujeres son las principales, entre comillas, responsables de cuidar las relaciones románticas y el ámbito de los sentimientos en general. Por lo tanto, la transferencia de valores de la esfera económica de la producción a la esfera privada podría limitarse a redefinir esa función tradicional en términos de trabajo. Así, el uso de ese discurso podría representar una desventaja para las mujeres si todo el trabajo de la relación pasara a considerarse responsabilidad de ellas. En el presente estudio, de hecho, hemos confirmado esa hipótesis de modo parcial. Se verificó que las metáforas relacionadas con el trabajo en la descripción de las relaciones son más frecuentes entre las mujeres entrevistadas que entre los hombres, quienes tienden a concebirlas en términos de juego y relax. Es más, el léxico racionalizado de los derechos, las obligaciones y las necesidades podría terminar debilitando el vínculo emocional que supuestamente debe fortalecer, pues existe una línea muy delgada entre ese discurso y el ethos utilitarista que hace de los otros un simple medio para alcanzar el fin de la autosatisfacción o de la autorrealización. En palabras de Fromm, el hombre moderno se ha transformado en un artículo, experimenta sus fuerzas vitales como una inversión que debe producirle el máximo beneficio posible en las condiciones imperantes en el mercado. Fin de la cita. Dentro de este contexto, si las relaciones interpersonales se fundan en los principios de la autonomía y los derechos individuales, podrían verse infectadas por los intereses creados y la competencia que caracterizan al mercado. Así, aunque han contribuido mucho para legitimar el derecho femenino a la autorrealización y la emancipación, esta combinación de contractualismo democrático y utilitarista podría socavar la búsqueda conjunta de hombres y mujeres en pos de trascender la lucha de los géneros por el poder. Asimismo, al someter el amor romántico a la mirada neutral y desapasionada de la razón, la autorreflexividad pseudocientífica promovida por el discurso terapéutico puede haberlo desencantado en el sentido más punzante que Weber le da al término. Sin duda, la racionalización del vínculo amoroso ha derribado muchos mitos románticos y ha sustituido el aura mística que hasta entonces se derramaba sobre las mujeres y el amor por un conjunto de normas abstractas de reciprocidad e igualdad.